Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en Mateo 25, versículos 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Es muy conocido el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El precio del rescate fue pagado por cada hijo e hija de Adán, y el hecho de que los que han sido rescatados por la sangre preciosa del Señor rehúsan ser leales a él, no los protegerá de la retribución que vendrá sobre ellos en el último día. Tendrán que responder por su descuido en usar los talentos que les fueron confiados por el Maestro. Tendrán que responder por las deshonras contra su Hacedor y Redentor, y por lo que le sustrajeron a Dios, retirando sus talentos de su servicio y enterrando en la tierra los bienes de su Señor. La familia humana está compuesta de agentes morales responsables, y desde el más alto y más dotado hasta el más bajo y más humilde, todos están dotados con los bienes del cielo. El tiempo es un talento confiado por Dios y debe ser empleado diligentemente en el servicio del Salvador. La influencia es un don de Dios y debe ejercerse para promover los propósitos más elevados y nobles. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que toda nuestra influencia pudiera usarse para levantarlo ante un mundo que perece. Los que contemplan a la majestad del cielo muriendo en la cruz por sus transgresiones valorarán su influencia solo cuando atraiga a hombres y a mujeres a Cristo, y la usarán solo para ese propósito. El intelecto es un talento que se nos ha confiado. La simpatía y el afecto son talentos que deben ser protegidos y mejorados de manera sagrada para que podamos prestar servicio al Señor, de quien somos su posesión adquirida. Todo lo que somos o podemos ser pertenece a Dios. La educación, la disciplina y las habilidades en cualquier especialidad debieran usarse para Él. Ya sea que la cantidad confiada sea grande o pequeña, el Señor requiere que sus dueños hagan lo mejor que puedan. No es la cantidad que se nos ha confiado o la mejora hecha lo que les da a hombres y a mujeres la aprobación del cielo, sino que lo que trae la bendición divina es la fidelidad, la lealtad a Dios, el servicio prestado con amor. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta recompensa de gozo no espera hasta que entremos en la ciudad de Dios, sino que el siervo fiel tiene un gozo anticipado de ella, aún en esta vida. Deseo que su fe, confianza y amor por el Santo Dios Eterno crezca cada día y le bendiga abundantemente.